¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? ¿Eres tu Dios? ¿Eres tu nombre? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres el Verbo y un niño que no habla. Vives oculto y eres tú la luz. Eres eterno y haces cuanto no. Eres la vida y mueres en la cruz. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres tu Dios, eres tu nombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres el cielo y vienes a la tierra. Eres la fuerza de invite y humildad. Tú que eres grande, que has hecho cuanto existe. Vienes buscando mi vida y mi amistad. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres tu Dios, eres tu nombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres tan grande y cabes en la cuna. Eres presencia de un Dios que se acercó. Eres misterio y quieres que te toque. Eres la gloria y sufres como yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Eres tu Dios, eres tu nombre. Quiero saber, Jesús, ¿quién eres tú? Siéntense, por favor. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a la Iglesia Episcopal de San Albán en este primer domingo de Navidad. Para aquellos y aquellas que están mirando desde casa o desde el trabajo, gracias por acompañarnos. Los saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recuerde que estamos abiertos para los servicios de adoración en persona. Además, nos gustaría agradecer a todos aquellos que contribuyeron a hacer que nuestro altar fuera tan hermoso con flores esta tarde. Nuestra escuela dominical virtual para niños de 2 a 16 años continúa a las 4 de la tarde a través de Zoom con las maestras Elsa y Lidia. Si es usted nuevo en San Albán, ya sea que esté aquí en persona o nos esté viendo en línea, háganoslo saber y yo personalmente me complacerá hablar con usted para informarle más sobre nuestra gran familia aquí en San Albán. Marque la fecha de 10 de enero del año 2021 para 10 de enero de 2021 es la próxima vez que tendremos el Santo Bautismo aquí en San Albán. Entonces llame a la oficina para obtener más información si conoce a alguien que necesite ser bautizado. Además, todavía hay espacio disponible
en la hoja de registro para ofrecer flores para el próximo año. Recuerda que para ciertas ocasiones especiales, todos podrán hacer una donación o traer flores para el altar. No habrá espacio para apuntarse esos días. Si tiene alguna pregunta, por favor, llame a la oficina. Amigos y amigas, recuerden que nuestra iglesia, San Albán, está gobernado por el comité de obispo. El vicario, como yo, es solo un administrador. En este momento, estamos atrasados en el compromiso de redactar nuestro presupuesto para el próximo año. Por esta razón, en las próximas dos semanas, si no tenemos noticias de aquellos que se han comprometido en el pasado, uno de los miembros del comité de obispo se comunicará con usted directamente para que podamos tener una idea de cómo vamos a redactar nuestro presupuesto para el próximo año. Y gracias a todos los que han devuelto sus tarjetas de compromiso para el próximo año. Nuevamente, todavía nos faltan muchas tarjetas de promesas para el próximo año. Es muy importante que tengamos la información de sus tarjetas de promesa para que podamos formular un presupuesto para el próximo año. Si no tiene una tarjeta de promesa, puede recoger una en la parte trasera de la iglesia o puede llamar a la oficina y nos aseguraremos de que obtenga una. Si no está al día con su promesa para este año, oro para que pueda actualizar sus promesas si puede. Estamos invitados a aquellos y a aquellas que no se han comprometido en el pasado a considerar en oración hacerlo para continuar apoyando nuestros ministerios en San Albán. Una vez más, estamos agradecidos con todos los que se han comprometido. Nuevamente, mis hermanas y mis hermanos, gracias por acompañarnos y me alegro de que esté aquí. Ahora, ponemos de pie y preparémonos para adorar a nuestro Señor con el himno de entrada, Gozo del Mundo. Gozo del mundo es el Señor que viene a rescatar con gratitud y con amor. Al Rey glorificad, al Rey glorificad, al Rey glorificad. Viene al mundo a reinar con toda bendición, nos da perdón, consuelo, luz y paz al corazón, y paz al corazón, y paz, ay, paz al corazón. Que el mundo acepte a su Rey con gratitud y honor. Que cumpla y fiel y con fervor la ley de su Señor, la ley de su Señor, la ley de su Señor. Que el gozo cunda en derredor por tan precioso don que Dios nos da y con gran amor, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios, el don de nuestro Dios. Nuestro servicio continúa en la página 1 del boletín. Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora y por siempre.
Amén. Dios omnipotente, para quien todos los corazones están manifiestos, todos los deseos son conocidos y ningún secreto se halla encubierto. Purifica los pensamientos de nuestros corazones por la inspiración de tu Santo Espíritu, para que perfectamente te amemos y dignamente proclamemos la grandeza de tu santo nombre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria en los cielos. Gloria a Dios, gloria en los cielos. A Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Jesucristo. A Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Gloria a Dios, gloria al Espíritu. Gloria a Dios, gloria al Espíritu. A Dios la gloria por siempre, a Dios la gloria por siempre. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. El Señor sea con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Dios Todopoderoso, tú has derramado sobre nosotros la nueva luz de tu Verbo encarnado. Concede que esta luz que arde en nuestro corazón resplandezca en nuestra vida, mediante Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y por siempre. Amén. Siéntense, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. Antes de venir la fe, la ley nos tenía presos, esperando a que la fe fuera dada a conocer. La ley era para nosotros como el esclavo que vigila a los niños hasta que viniera Cristo, para que por la fe obtuviéramos la justicia. Pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer, sometido a la ley de Moisés, para rescatarnos a los que estábamos bajo esa ley y concedernos gozar de los derechos de hijos de Dios. Y porque ya somos sus hijos, Dios mandó el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. Y el Espíritu clama, Abba, Padre. Así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios, y por ser hijo suyo, es voluntad de Dios que seas también su heredero. Palabra del Señor. Demos gracias a Dios. Ponemos de pie y vamos a cantar, quiero decirte que sí. Yo siento tu voz muy dentro de mí, si siéndome ven, sígueme. Con gozo te doy la gracia, Jesús, yo quiero decirte que sí. Sabiendo que tú me llamas, Señor, yo quiero decirte que sí. Con mis hermanos y libertad, quiero decirte que sí. Con mis hermanos y libertad, quiero decirte que sí. Seguirte será mi fiesta feliz, la fiesta de la amistad.
quiero decirte que sí, sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí, con mis hermanos y libertad, quiero decirte que sí, con mis hermanos y libertad, quiero decirte que sí. El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. En el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra estaba con Dios, y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino un enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo. Aquel que es la palabra estaba en el mundo, y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan dio testimonio de él diciendo: este es aquel a quien yo me refería cuando dije que el que viene después de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido un don en vez de otro, porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto más a Dios, el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. El Evangelio del Señor. Acepta mi compromiso de amor, estoy seguro de ti. Amame todo mi mundo, Jesús, yo quiero decirte que sí. Sabiendo que tú me llamas, Señor, quiero decirte que sí. Con mis amigos y libertad, quiero decirte que sí. Con mis amigos y libertad, quiero decirte que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, por favor. Antes de comenzar esta tarde, me gustaría desearles a todos una muy feliz Navidad. ¿Te has preguntado alguna vez por qué celebramos la Navidad?
Bueno, nuestro pasaje del Evangelio de hoy nos da una respuesta a esa pregunta. No es simplemente porque un niño nació del vientre de una virgen, sino porque la palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. En nuestra historia, Juan nos dice que en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. La palabra se hizo carne y vivió entre nosotros. Dios se hizo hombre. Lo infinito se volvió finito. Lo invisible se hizo visible. ¡Qué bendición tener a Jesús habitando dentro de nosotros! La gloria de Dios se ha establecido entre nosotros. Dios se hizo visible entre nosotros a través de la encarnación. Dios no vive entre nosotros por nada especial que hicimos o pudiéramos hacer, sino a pesar de nuestras imperfecciones. Y como seguidores de Jesucristo, nuestra tarea es encontrar a Dios en el otro, especialmente en los marginados y los abandonados. Jesús, la palabra de Dios, está vivo y activo, y esta palabra es personal. La palabra eterna de Dios se unió a la naturaleza humana, convirtiéndose en hombre sin dejar de ser Dios. Cuando Jesús asumió la carne humana, lo hizo para siempre. Lo hizo para que hombres y mujeres pudieran convertirse en hijos e hijas de Dios. Note que hay una conexión con Génesis en la descripción de Juan de Jesús como la palabra eterna cuando dijo al principio. Jesús es la plena revelación de Dios a la humanidad. Jesús no comenzó en el pesebre, encarnó. Según Juan, Jesús ya existía. Jesús era el mismo Dios eternamente preexistente y es el creador de todo lo que ha sido creado. El teólogo reformador suizo del siglo XX, por el nombre Karl Barth, dijo una vez que lo que estás buscando en la vida de Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad. Por eso, Barth argumenta que el Hijo es la imagen de Dios encarnado. Entonces, celebramos la Navidad porque vemos en Jesús la palabra eterna manifestado. Amigos y amigas en Cristo, Dios en la persona de Jesucristo ha decidido vivir y habitar entre nosotros. Dios siempre ha estado presente en la humanidad. Su presencia ha estado desde el principio con el pueblo de Israel cuando llamó a profetas como Abraham, Jacob, Moisés y tantos otros para guiar a su pueblo. Su presencia nunca ha cesado. Dios nos amó tanto que bajó a nosotros. Dios no está distante, sino vive entre nosotros. Antes que nada ni nadie fuera creado, Jesús ya lo era. Todo tiene un punto de partida menos Jesús. Según Juan, si creemos que Jesús es quien las Escrituras revelan que es, no hay una respuesta lógica
a la persona de Jesús, sino entregarle toda nuestra vida. Juan también nos dice que Jesús es vida y luz. El mundo está lleno de tinieblas. Jesús vino al mundo para traer luz, una luz que ni siquiera una pandemia puede apagar. Y estamos llamados a ser una luz para el mundo, pero Jesús es la fuente de esa luz. No a todo el mundo le gusta la luz, porque la luz nos expone por quienes somos y por lo que somos. Otra vez más, la luz nos expone por quienes somos y por lo que somos. La luz nos ayuda a ver, nos ayuda a encontrarnos a nosotros mismos. Aquellos que no reciben la luz no verán la necesidad de la gracia. Jesús nos invita a salir a la luz porque es solo a través de Jesús podemos experimentar la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Podemos experimentar una nueva vida en Jesús. Amados en Cristo, ¿estamos reflejando la luz de Cristo en nuestra comunidad? ¿Y alguien que entre en contacto con nosotros puede ver? Hermanas y hermanos en Cristo, vivir a la luz de Cristo es un gran desafío, porque la luz de Cristo, cuando brilla, puede revelar cosas que quizás queramos mantener ocultas. La luz de Cristo expone la fealdad de la misma manera que expone la belleza. Estar dispuesto a caminar a la luz de Cristo es estar dispuesto a exponer nuestra fuerza y nuestra debilidad. Como haitiano, yo sé lo que significa vivir en la oscuridad debido a los blackouts o a los apagones. La ausencia de electricidad es muy común. Para los intrusos, esto es como una oportunidad para aprovecharse de familias pobres y inocentes que no pueden defenderse. Estos intrusos roban y matan. La mayor parte de la inseguridad que ha sufrido la nación de Haití a lo largo de los años se debe a la ausencia de luces durante la noche. Cuando era un niño, a menudo me decían que no saliera a las calles de noche, porque es durante la noche cuando todo el poder maligno se apodera de las calles. Tener la oportunidad de experimentar la luz con regularidad ahora me permite dejar de tener miedo de mis propias sombras y otras cosas que podría haber llamado maldad en el pasado solo porque no podía verlas. Amigos y amigas, me gustaría decirles a todos esta tarde que Jesús quiere brillar a través de nosotros. Hoy tenemos el desafío de dejar que Jesús brille en nuestros corazones para que podamos ser una luz para los demás. Mi oración por todos nosotros, incluido yo mismo, es que podamos aceptar a Jesús, la luz del mundo, que es un regalo gratuito de la gracia de Dios y el amor a la humanidad, para que, a cambio, podamos dejar que esta pequeña luz nuestra brille, para que a través de nosotros
otros pueden ver la luz de Cristo al viento y dar gloria a Dios. Y a medida que nos acercamos al final del año y un nuevo año está a punto de comenzar en unos pocos días, también oro para que demos espacio en nuestros corazones para nuestro Dios, quien ha entrado en nuestro mundo, no solo por un día, sino eternamente, para habitar dentro de nosotros, para que Él pueda transformarnos esta tarde y siempre. Y que así sea. Amén. Ponemos de pie en la página 3 del boletín. Comenzamos nuestra fe usando las palabras del Credo Niceno. Creemos en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador de cielo y tierra y todo. Creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, para quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación, bajo el Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día, según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. De nuevo vendrá con gloria para buscar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Reconocemos un solo bautismo para el perdón de los pecados. Esperamos la resurrección de los muertos y la vida. Amén. Oración de los fieles, fórmula 4. Se encuentra en la página 3 del boletín. Oremos por la Iglesia y por el mundo. Omnipotente Dios, concede que cuantos confesamos tu nombre estemos unidos en tu verdad, vivamos unánimes en tu amor y manifestemos tu gloria en el mundo. Señor, en tu misericordia, atiende nuestras súplicas. Dirige al pueblo de este país y de todas las naciones por caminos de justicia y paz, para que nos respetemos unos a otros y procuremos el bien común. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Danos reverencia por la tierra, que es creación tuya, para que utilicemos debidamente sus recursos en servicio de los demás y para tu honra y gloria. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Bendice a aquellos cuyas vidas están unidas a las nuestras y concede que sirvamos a Cristo en ellos y nos amemos unos a otros, así como Él nos ama. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. Consuela y sana a todos aquellos que sufren en cuerpo, mente o espíritu. En sus tribulaciones, dales valor y esperanza y llévalos al gozo de tu salvación. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica.
encomendamos a tu misericordia a todos los difuntos, especialmente Nelson Blanco, para que tu voluntad se cumpla en ellos. Y te pedimos que nos hagas partícipes con todos tus santos de tu reino eterno. Señor, en tu misericordia, atiende nuestra súplica. En el silencio puede añadir sus propias peticiones. En sus oraciones recuerda a Justin, el arzobispo de Canterbury, Michael, nuestro primado, y Andy, Jeff, Kay y Héctor, nuestros obispos, por Greg, nuestro vicario interino, por todos los ministros y fieles. Oramos por sanación de Abigail, Hightower Senior Living, Ana, Mercedes, Sara, Josefina y para todas las familias afectadas por el COVID-19. Oramos por las personas con necesidades de largo plazo, especialmente Susan, Duke, Irby, María, Vincent, Rebeca, Teófilo, Marta, Catherine, Janice y Tina. Oramos por nuestros misioneros de Sam's, Mike, Liliana, Catherine y Maunet. Oramos por los miembros del comité de obispo, Alejandra, Carmen, Elsa, Wynn y Mercedes. Oramos por nuestros soldados, Ryan, Alejandra y Ashley. Damos gracias a Dios por todas las bendiciones de esta vida. Damos gracias a Dios por los que celebran sus cumpleaños esta semana, especialmente Adrián, David y Giselle. También damos gracias a Dios por todos los que donaron para las flores en el altar hoy. Oramos por los que han partido de esta vida, especialmente Nelson Blanco, y los que han muerto por la pandemia. Que sus almas y las almas de todos los difuntos descansen en paz por la misericordia de Dios. Amén. Amén. Señor, atiende las súplicas de tu pueblo y lo que fielmente te hemos pedido, concede que efectivamente lo obtengamos para la gloria de tu nombre, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Confesemos nuestros pecados contra Dios y contra nuestro prójimo. Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti, por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el corazón, no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos, por amor de tu Hijo Jesucristo. Ten piedad de nosotros y perdonamos. Así tu voluntad será nuestra alegría. Y haremos por tus caminos, para la gloria de tu nombre. Amén. Dios omnipotente, tenga misericordia de ustedes. Perdone todos sus pecados por Jesucristo nuestro Señor. Les fortaleza en toda bondad y por el poder del Espíritu Santo les conserve en la vida eterna. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. Siéntense, por favor, para unos anuncios. Sobre la comunión, mis hermanas y mis hermanos, aquí tenemos la misa del Señor, no una misa episcopal. Por eso, cada persona bautizada en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, está bienvenida para acercarse durante la comunión a recibir el sacramento. Pero si por una razón no quisiera recibir la comunión, puede acercarse con sus brazos así, para una bendición para ustedes y para una familia. Ahora, mis hermanas y mis hermanos, anden en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios.
¿Qué niño es este que al dormir en brazos de María, pastores velan ángeles, entona melodía? Él es el rey, su rey, pastores ángeles cantan, venid, venid, Lord, el niño de María. Porque el humilde establece hoy, el niño de ha nacido, por tanto injusticia pecado, hay el amor de florecido. Él es el Cristo Rey, pastores ángeles cantan, venid, venid, oh Lord, el Hijo de María. Traed ofrendas en su honor, el Rey como el río, el Rey de Reyes, Salvador, en trono la levantaría. Él es el Cristo Rey, pastores ángeles cantan, venid, venid, Lord, al Hijo de María. La gran plegaria eucarística B en la página 4 del boletín. El Señor sea con ustedes. Elevemos los corazones. Demos gracias a Dios nuestro Señor. En verdad, es digno, justo y saludable darte gracias en todo tiempo y lugar, Padre omnipotente, Creador de cielo y tierra, porque nos diste a Jesucristo, tu único Hijo, que se encarnó por nosotros, quien por el gran poder del Espíritu Santo fue hecho hombre perfecto, nacido de la carne de la Virgen María, su madre, para que, librados del yugo del pecado, recibamos la posteridad de llegar a ser hijos tuyos. Por tanto, te alabamos, uniendo nuestras voces con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales que proclamando la gloria de tu santo, de tu nombre, por siempre cantan este himno. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo, la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en el cielo. Te damos gracias, oh Dios, por la bondad y el amor que tú nos has manifestado en la creación, en el llamado a Israel para ser tu pueblo, en tu verbo revelado a través de los profetas y sobre todo, en el Verbo hecho carne, Jesús, tu Hijo. Pues, en la plenitud de los tiempos, le has enviado para que se encarnara de María la Virgen, a fin de ser el Salvador y Redentor del mundo. En él, nos ha librado del mal y nos ha hecho dignos de estar en tu presencia. En él, nos ha sacado del error a la verdad, del pecado a la rectitud y de la muerte a la vida. En la víspera de su muerte por nosotros, nuestro Señor Jesucristo tomó pan y dándote gracias,
lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomen y coman. Este es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto como memorial mío. Después de la cena, tomó el cáliz y dándote gracias se lo entregó y dijo, beban todos de él. Esta es mi sangre del nuevo pacto, sangre derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Siempre que lo beban, háganlo como memorial mío. Por tanto, oh Padre, según su mandato, recordamos su muerte, proclamamos su resurrección y te ofrecemos nuestro sacrificio de alabanza y acción de gracias, Señor de todos, ofreciéndote de tu creación este pan y este vino. Te suplicamos, Dios bondadoso, que envíes tu Espíritu Santo sobre estos dones, para que sean el sacramento del cuerpo de Cristo y su sangre del nuevo pacto. Únenos a tu Hijo en su sacrificio, a fin de que, por medio de él, seamos aceptables, siendo santificados por el Espíritu Santo. En la plenitud de los tiempos, sujeta todas las cosas a tu Cristo, y llévanos a las patrias celestial, donde con María la Virgen, San Albán y todos tus santos entremos en la herencia eterna de tus hijos. Por Jesucristo nuestro Señor, el primogénito de toda la creación, la cabeza de la iglesia y el autor de nuestra salvación. Por él y con él y en él, en la unidad del Espíritu Santo, tuyo son el honor y la gloria, Padre omnipotente, ahora y por siempre. Amén. Ahora, como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, oremos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonamos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Nos descarga en tentación y líbranos del mal, porque tuyo es el reino, tuyo es el... Ahora, por siempre. Amén. Aleluya. Cristo, nuestra Pascua, se ha sacrificado por nosotros. Los dones de Dios son para el pueblo de Dios. Tómenlos en memoria de que Cristo murió por ustedes y aliméntese de él en sus corazones por fe y con agradecimiento. Amén.
oír son de alta esfera, en los cielos gloria a Dios, al mortal paz en la tierra, canta la celeste voz. Con los cielos alabemos, al eterno Dios cantemos, al Señor que nuestro Dios. Con los pueblos de Belén, canta la celeste voz, por el cielo gloria a Dios. El Señor de los señores, el ungido del celestial, a salvar los pescadores para el seno virginal. Gloria al Verbo encarnado, en humanidad velado, gloria a las eternas, con nombre de Emmanuel, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Príncipe de paz eterna, gloria a ti, gloria a Jesús, entregando el alma eterna, tú no ofreces vida y luz. Hasta tu majestad dejado y buscamos la encarnación. Celeste voz, gloria a Dios. Gloria a ti, Jesús, entregando la fraterna, Dios no transmita el oro. Haz tu majestad dejado y buscarnos la dignado para darnos el vivir. A la muerte quieres ir, canta la celeste voz, en los cielos gloria a Dios. Ponemos de pie y vamos a decir junto la oración después de la comunión, que se encuentra en la página 5 del, la página 6 del boletín. Oremos. Eterno Dios, Padre celestial, en tu bondad nos has aceptado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo y revístenos de fuerza y de valor para amar y de corazón por Cristo nuestro Señor. Amén. La paz de Dios, que excede a todo entendimiento, guarde sus corazones y mentes en el conocimiento y amor de Dios y de su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los suyos, donde quiera que se encuentren, y permanezca con ustedes, hoy, mañana y siempre. Ángeles cantando están, dulcísima canción, las montañas se cortan como fiel contestación. Gloria in excelsis Deo, gloria in excelsis Deo. Es que anuncian con fervor que ha nacido el Salvador, todo el mundo gozará y buena voluntad. Gloria in excelsis Deo, gloria.
vamos a Belén para contemplar con fe a Jesús, autor del bien, al recién nacido rey. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Salgamos con gozo al mundo en el poder del Espíritu. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Aleluya.